Hola, buenas tardes a todos. En nombre de British Council les quiero dar la bienvenida a este webinar. Este es el primer webinar de una serie de conversatorios que vamos a tener en lo largo de las próximas semanas relacionadas al tema El futuro de la educación. Mi nombre es Denise Valenzuela, soy gerente de proyectos de inglés en British Council y el día de hoy voy a estar moderando la sesión Transformación de la enseñanza del inglés mediante el uso de plataformas digitales. ¿Cuáles son los retos para el sector público? Esta sesión va a ser llevada a cabo en español para que todos podamos estar participando. Antes de comenzar, me gustaría presentar a los panelistas que van a estar participando el día de hoy. Quiero comenzar con la maestra Isabel Yaven Aguilar, coordinadora estatal del Programa Nacional de Inglés en Chiapas. Hola Denise, buenas tardes a todas, a todos quienes están participando en el webinar. Muchas gracias al British Council por la invitación. Muchas gracias, maestra. Quiero dar también la bienvenida al maestro Paul Edward Hoyer, coordinador estatal del Programa Nacional de Inglés en Colima. Hola, buenas tardes. Pues muchas gracias, Denise y todo el equipo en British Council por esta invitación y saludo con mucho afecto a mis colegas Isabel y Gabriela que nos acompañan. Muchas gracias. Y finalizamos con la maestra Gabriela Villagómez Varela, quien es la coordinadora estatal del Programa Nacional de Inglés en el estado de Guanajuato. Muy buenas tardes, gracias Denise, al Consejo Británico por la invitación. Un placer estar aquí con mis compañeros de Colima y Chiapas. Muchas gracias a ustedes por estar aquí. Y también quiero agradecer a toda la gente que nos está viendo en este momento. Quiero también invitarlos a que participen en este webinar a través de interacción. De su lado derecho podrán encontrar un Q&A en donde podrán escribir preguntas y comentarios, los cuales serán leídos a lo largo de este webinar. Sin más preámbulo, ¿les parece que comencemos? A mí me gustaría lanzar la siguiente pregunta para que los tres puedan ayudarnos a contestar con los ejemplos de cada uno de sus estados. Maestra Isabel, ¿cuáles han sido los principales desafíos para el Programa Nacional de Inglés en sus respectivos, en Chiapas, por ejemplo, al migrar la enseñanza de inglés de una manera presencial a una enseñanza 100% en línea? Gracias, Denis. Bueno, con lo que comentas, partiendo de que el estado de Chiapas es una de las entidades con mayor rezago, de acuerdo al INEGI en el 2019, el 60% de nuestra población no cuenta con acceso a Internet, pues ese es nuestro panorama. Y al partir de la pandemia, pues tuvimos que todos pensar a pensar cómo continuar con la enseñanza educativa considerando este contexto. Bueno, ¿cuáles son estos desafíos que a nosotros nos apremian en el PRONI? En primera, conocer el contexto de las escuelas que se benefician por el programa, pero más allá de las escuelas, los niños, la atención, las niñas y los niños, ¿cómo estaban siendo? ¿Con qué recursos contaban en casa? Si era indispensable conocer con qué herramientas. Las herramientas y las competencias digitales con las que contaban no solamente ellos, sino también nuestros maestros del Programa Nacional de Inglés y los maestros de las escuelas de educación básica que atendemos. Y aunado a ello, nosotros como coordinación PRONI, porque si nosotros no tenemos el acceso a herramientas o si tenemos el acceso no los conocemos, pues tendríamos que partir de ahí, que somos nosotros quien íbamos a gestionar alguna estrategia, ¿no? El diseño de una estrategia para la atención. Los contenidos curriculares del plan de estudios no están diseñados para un trabajo a distancia. Entonces, eso era uno de los también principales desafíos, porque están pensados para un trabajo presencial. Entonces, el poder migrar de un momento a otro, eso es complejo, ¿no? Fue complejo. Entonces, empezamos a seleccionar medios a través de los cuales podríamos mantener comunicación con los maestros, cómo ellos podían establecer procesos de comunicación con las escuelas, con sus alumnos, conocer distintas plataformas que podrían apoyar esta labor educativa.
y sobre todo ir brindando una atención diferenciada. ¿Y qué refiero a esto? En una atención diferenciada, pues no es una misma, no es un mismo acompañamiento, no es un mismo seguimiento de un trabajo del docente en su aula presencial, ahora que conlleva que ellos empiecen a trabajar a distancia con todo lo que ello implica. Entonces, eso fue uno de los principales desafíos, considerar que el enfoque de la enseñanza del idioma inglés pues se da a través de prácticas sociales del lenguaje. Entonces, ¿cómo practicar el inglés en un entorno a distancia? Fue lo primero que nos preguntamos, pero conociendo todo este entorno, es totalmente necesario conocer con lo que contábamos, con lo que no contábamos, y además de conocerlo, reconocerlo, porque eso es una parte compleja, el poder aceptar que si bien podemos contar con medios electrónicos, pero podemos tener muchas deficiencias en su uso. Entonces, esta fue parte de los desafíos que particularmente en el PRONI, en el Estado, nos planteamos, ¿no? Para poder partir de ello y poder diseñar una estrategia de atención educativa. Perfecto. Muchas gracias, maestra Isabel. Me gustaría ahora dirigir esta misma pregunta al maestro Paul. ¿Cuáles han sido los retos que ustedes han tenido en Colima para migrar la enseñanza presencial a una 100% en línea? Sí, muchas gracias por la pregunta. Mira, a partir del inicio de esta contingencia sanitaria COVID-19, el profesor Jaime Flores Merlo, que es nuestro secretario de Educación en la entidad, le vio bien implementar una estrategia local de educación a distancia muy amplia, integral, en la cual nos instruyó a todos nosotros que realizamos las acciones necesarias para garantizar que la educación, el proceso educativo sigue su curso y podemos, los alumnos y los niños y niñas y adolescentes pueden adquirir los aprendizajes esperados tanto en el programa de inglés que en todas las otras asignaturas. Aparte de esta implementación, pues hemos notado y con la comunicación que hemos tenido con los docentes, con los asesores, tanto en secundaria, en primaria, en preescolar, hemos visto un reto muy grande, ¿no? Yo soy de la firme creencia que la adversidad nos hace más fuertes, ¿no? El barco fue creado para estar en el mar tempestuoso, no fue creado para estar atado ahí en la marina. Entonces, la educación, esta estrategia a distancia, pues nos hizo dar cuenta que es muy esencial que los docentes manejan tecnología, pero sobre todo que los niños y los padres de familia están también sintonizados en el mismo sentido. La enseñanza presencial es algo muy imprescindible, sobre todo a nivel primaria, porque los niños siempre requieren una guía directa y más cuando se trata de una adquisición de una lengua como es el idioma inglés. Entonces, el reto sería nos obliga a plantear, a planear, a desarrollar dinámicas y actividades muy interactivas, lúdicas, que los alumnos los puedan aprender. Hay una cierta cosa que entra ahí, que es la diferencia entre dar actividades para que alguien le realiza o en realidad dar una enseñanza, ¿no? Una cosa es enviar actividades que los alumnos lo crean y lo regresen. Otro es poder enseñar otra vez de la tecnología. Yo creo que ese es un reto muy grande, a poder balancear entre las dos cosas. Otro reto sería enseñar actividades didácticas que sean incluyentes, en el sentido que no todos los actores y los niños tienen la misma acceso a las tecnologías como los demás. Quizás en las escuelas urbanas, en las escuelas más cercanas a las cabeceras municipales, hay mayor internet, accesibilidad, pero cuando empiezas a partir de ahí, ir hacia afuera, se hace más difícil, ¿no? Y además, la capacitación de los docentes al respecto del uso de plataformas tecnológicas también es un reto. ¿Cómo contar con un equipo necesario? La interacción docente, alumno, padre, familia, también es un reto que tenemos que nosotros que buscar
ciertas estrategias más específicas que sean constructivas durante este proceso. Así que hay mucho que ver aquí adelante, pero yo creo que esa primera fase de abril a junio nos ha a lo mejor servido como un ensayo para que podamos nosotros desde aquí mejorar las estrategias y implementar algo nuevo en los futuros ciclos escolares. Muchas gracias, maestro Paul. Me gustaría finalizar esta ronda de preguntas con la maestra Gabriela. En el estado de Guanajuato, ¿cuáles crees que son los principales retos o desafíos a los que se ha enfrentado el Programa Nacional de Inglés en esta migración digital, maestra Gabriela? Sí, gracias. Yo creo que sumado a lo que dicen nuestros compañeros, es justamente eso. Uno, la conectividad, dado que por la situación geográfica que tiene el estado, el contexto diferente que tienen los alumnos en las escuelas públicas, limita un poco el acceso. Y si a eso le sumamos que todo el mundo estábamos conectado al mismo tiempo y que se vio realmente la red colapsada, ¿no? Esa fue una parte. Otro desafío, como decía mi compañera Isabel, es justamente el inglés está diseñado, el programa de estudios diseñado para enseñarse de forma presencial. Y, por lo tanto, no teníamos el tiempo suficiente para preparar la atención en línea con objetivos claros y alcanzables, sino basándonos en los que ya teníamos para un sistema presencial. A pesar de todo eso, la Secretaría de Educación implementó tanto el uso de un canal de televisión estatal como de radio, y teníamos la ventaja de estar a través de los asesores enviándoles, como dicen, actividades. Sin embargo, no es lo mismo. Uno de los mayores, yo creo que justamente lo mencionó el compañero Paul, fue el seguimiento a las acciones, ya que un asesor externo por lo menos atiende 180 alumnos. Entonces, era distinto para cada uno de ellos la atención. El tener 8 grupos, 6 grupos con tantos alumnos y a la vez multiplícalo por los papás o la autoridad educativa que a veces funcionaron de intermediarios. Y toda esa combinación fue todo el desafío. Pero bien dice Paul, una lección de la cual podemos destacar la gran creatividad que tienen nuestros asesores y docentes, el trabajo en equipo con padres de familia que compartieron la gran responsabilidad del aprendizaje de sus hijos, ¿no? Yo creo que esto fue uno de los mayores retos que pudimos enfrentar. Muchas gracias. Gracias, maestra Gabriela. Me parece muy importante todo lo que han remarcado y creo que los 3 estados tienen cosas en común. La siguiente pregunta va enfocada precisamente a saber cuáles son las estrategias que cada uno de sus estados ha hecho para facilitar esta transición, para ayudar a los docentes en sus estados. O sea, ¿cuáles son las estrategias que han seguido en el estado de Chiapas, maestra Isabel? Gracias, Denise. Bueno, en principio, al ver el panorama en el que estábamos, establecimos comunicación con cada uno de nuestros directores de las escuelas para realizar una pequeña encuesta y saber en qué situación se encontraban, si iban a brindar atención educativa, de qué manera, porque pensamos en no en todos vamos a poder implementar tecnología, el trabajo a distancia no se va a poder dar de esa manera, partiendo del estado que somos. Y eso fue algo que nos sirvió mucho, porque hablamos con ellos, les dimos aparte un poco de confianza, les dimos algunas ideas, y eso nos permitió a nosotros aterrizar las estrategias que ya teníamos pensadas. Hubieron distintas respuestas, desde los maestros que nos decían, nosotros vamos a pegar una cartulina y ahí vamos a dejar las tareas, hasta otros que decían, vamos a hacer fichas, vamos a hacer actividades con cuadernillos, que algo un poquito más elaborado. Y algunos que empezaron a crear grupos de WhatsApp, trabajar a través de Facebook o otras plataformas. Pero en un principio nosotros queríamos saber pues de dónde íbamos a partir, de dónde vamos a ir a estar parados, quiénes nos iban a apoyar, si nosotros íbamos a establecer comunicación con el director de la escuela, con el maestro responsable de cada grupo, con quién iba a ser esa comunicación, si nos iban a permitir que el maestro Proni pudiera tener un contacto directo con el alumno, porque ya aquí entran en juego otras cosas, ¿no? Si el niño va a poder tener acceso al WhatsApp o a la plataforma en donde se pueda establecer una comunicación directa de ser así. Partimos de ahí
saber con quiénes contaba el estudiante. Esa fue una labor de los maestros del PRONI, si ellos con quiénes se iban a poder apoyar, si los niños tenían apoyo de los padres de familia. No es simple, el nivel de escolaridad de padres de familia en México es muy bajo y en Chiapas mucho mayor. Entonces, pensando en una asignatura como el inglés, pues ese era es un gran desafío todavía, lo sigue siendo. Partimos de elaborar un cuadernillo de sugerencias. Ya conociendo todo esto, le elaboramos un cuadernillo de sugerencias académicas a los asesores, que sea cada cosa de lo que iban a hacer, porque no solamente era importante el contenido curricular como tal, sino cómo iba a ser la integración de la asignatura en este momento, por el temor que podía causar a los papás, a los niños, que necesitan esa presencialidad del maestro. De por sí, en cualquier asignatura se necesita esa presencialidad. Ahora pensemos en inglés a distancia, ¿no? Era un mayor reto. En ese cuadernillo les brindamos que también tenían que pensar en actividades que ellos tomaran en cuenta la parte socioemocional de sus alumnos, ¿no? Donde pudieran brindar algunas recomendaciones utilizando el contenido curricular, ¿no? Al final, no perder también de vista eso, pero que consideráramos esa parte de nuestros estudiantes, elaborar, por ejemplo, también actividades que tuvieran que ver con la prevención del COVID. Esa parte nos funcionó muchísimo. Y irnos formando, ¿no? Esa parte, y me uno a esto de irnos formando, porque se establecieron grupos de chat de WhatsApp que ya tenemos, y en ellos se hicieron, fueron haciéndose como comunidades de aprendizaje entre los mismos maestros, en donde si alguien se atoraba con alguna actividad o estaba espantado por alguna acción que le habían dicho los padres de familia, porque también había una resistencia, hay que decirlo, hay una resistencia, pues los papás estaban con el miedo de lo que indica una pandemia, y aparte de eso, tener a los hijos en enseñarles de un día para otro no es sencillo. Entonces, esta parte se fue haciendo del trabajo del equipo de la coordinación, que nos implicó mucho mayor seguimiento, que ya se los decía, pero también ir acompañando a los asesores. Ellos se fueron acompañando, ¿no? Sí, se intercambiaban actividades y estrategias que les funcionaron. Eso ha sido muy bonito, porque eso de compartir experiencias es muy importante. No ser rígidos, esa es otra cosa. Considerar que cada uno estaba en un contexto diferente, que no todos, ni los estudiantes, ni los maestros, ni los padres de familia estaban preparados para esto. Entonces, tener mucha paciencia con ellos, tener en cuenta que había lugares donde no tenían acceso a tecnología y que tal vez solamente era un acompañamiento vía telefónica o como se los decía, ¿no? A través de una cartulina. Y en algunos momentos, pues, se necesita, claro, una explicación de cómo es una actividad, una pronunciación, en el caso del inglés. Pero a pesar de ello, creo que el trabajo ha sido muy valioso, porque se está empezando a migrar de plataformas que nada más utilizábamos como redes sociales, y al ver el algoritmo que usan, a plataformas ya formales educativas. Yo creo que eso nos está permitiendo, eso lo estamos utilizando nosotros. Creo que estamos en el camino, no estamos iniciando a desarrollar. Es una estrategia de inicio que creo que iremos afinando a lo largo de este año y posteriormente, ¿no? Perfecto, muchas gracias, maestra Isabel. Me parece muy interesante todo lo que han estado haciendo, y seguramente también ahorita el maestro Paul y la maestra Gabriela nos dirán cuáles son las estrategias que ellos han estado implementando. Me suena que puede haber algunas que son muy parecidas. Maestro Paul, ¿cuáles son las estrategias que ustedes han estado implementando en el estado de Colima? Sí, muchas gracias, Denise. Mira, las dificultades son para superarnos. Cuando vayamos por el campo y necesitamos cruzar un río y no tenemos un bote o algo, pues tenemos que ser creativos y buscar la forma de cruzar ese río, ¿no? Lo mismo en un
cuando llegan una inundación a la ciudad y estamos con el carro en la mera ciudad, ¿cómo vamos a salir de ahí? Tenemos que buscar las estrategias. Aquí en el estado de Colima, pues tenemos la fortuna que el estado es relativamente pequeño, ¿no? La escuela más lejana nos queda hora y media, 2 horas de aquí del edificio central. Y eso nos ha permitido tener una extensa relación con los supervisores, con los directores, con los jefes de sector, para poder implementar cualquier actividad que implementamos, podemos nosotros repartirlo de una forma muy rápida y eficaz. Vuelvo a comentar que nuestro secretario de Educación aquí nos ha dicho que las actividades que deben llevar a cabo deben ser planificadas, que cumplan un propósito y que logren los aprendizajes esperados, que producen una experiencia significativa y estimulan el aprendizaje continuo. Entonces, a partir de aquí en el programa, en la coordinación, lo primero que tuvimos que hacer es buscar una forma de poder tener todos los docentes, los asesores en el mismo sentido. Entonces, creamos nosotros, por medio de Google Drive, una carpeta para cada uno, para que ahí podamos nosotros ir revisando las actividades y las estrategias que están llevando a cabo en las diferentes zonas escolares y cada escuela en particular. En estas carpetas te permitió que ellos suben sus planeaciones, sus evidencias de trabajo con los alumnos, también evidencias de la comunicación entre ellos. Podemos detectar que muchos utilizaban WhatsApp, otros utilizaban el Google Classroom. Aquí en el estado se pudo entregar, gracias a las gestiones de nuestro secretario, se pudo enviar cuentas de Google a todos los actores, a todos los docentes, los directores, y podemos utilizar el Google Classroom. Eso funcionó en muchas escuelas, sin embargo, en otras escuelas donde no cuentan con esta socioeconomía, estas tecnologías, pues se empezó a hacer por WhatsApp, por Facebook, por secundaria, por ejemplo, pero también cosas particulares. Por ejemplo, una tortillería en medio de un pueblo fue donde llevaron las tareas y los alumnos, los padres y familias recogieron y luego dejaron las actividades ahí. Entonces fue una forma de buscar la creatividad para poder que no se corte ese aprendizaje, que buscar esta forma que los alumnos siguen aprendiendo. También es importante decir que yo creo que los docentes, los asesores, sí tienen la camisa bien puesta, conocen la responsabilidad y saben que hay que ser flexibles, hay que ser creativos, hay que aprender, aun si hacemos algunos errores, no importa, los errores nos sirven para aprender ellos, ¿no? Un docente que termina que ya no está aprendiendo, pues ya no es un docente, porque aprendemos de todo lo que hacemos todos los días. Y yo creo que a partir de todo esto, vamos a poder pulir el proceso. Y una cosa que sí quisiera dejar muy claro es, no todos los contextos son iguales. No podemos pintar todos con la misma brocha, ¿no? Un solo estrategia no va a funcionar para todos. Entonces, es muy importante identificar desde el principio cuáles son estos contextos educativos, cuáles son las áreas de donde más tenemos que enfocar y buscar la estrategia adecuada para se puede llevar a cabo con éxito, ¿no? Y en cuanto a los trabajos de los alumnos, pues no caer en lo rutinario nada más de llenar worksheets, ¿no? Ahí te mando un worksheet y tú lo llenas y me regresas. No, que aprendamos a diseñar actividades que nos aparten de la monotonía y los motivan en la enseñanza que están aprendiendo. Incluso hemos visto con mucho grado que hasta las papás están aprendiendo el inglés junto con sus hijos en actividades lúdicas. Y esto me da mucho, mucho gusto ver, ¿no? Muchas gracias, maestro Paul, por compartir con nosotros. Y finalicemos esta ronda de preguntas con la maestra Gabriela. ¿Cuáles son las estrategias que han estado llevando a cabo en el estado de Guanajuato para promover la enseñanza del inglés en línea? Mira, sumándole a las que ya mencionaron los compañeros, una de las principales estrategias implementadas aquí fue el diseño de fichas técnico-pedagógicas que están totalmente alineadas al programa de estudios. Esto nos permitió dar una continuidad a lo que veníamos haciendo en el aula
pero de otra manera. Estas fichas incluían inglés y español, porque sabíamos que si las recibían los papás, tenían que saber que le están enseñando a sus hijos y entonces estaban en ambos idiomas, para hacerlo como de una manera más flexible. Estas además permitieron que los estudiantes mantuvieran el contacto con el inglés, porque además tuvieron el soporte de audios y videos cortos. Estos audios para, pensando en los alumnos que no tuvieran una computadora, pero a lo mejor el papá sí tenía un WhatsApp, donde le dieran la actividad en el WhatsApp o a través de un pequeño video. La verdad, la creatividad de los asesores, y lo digo aquí ahorita, ha sido un orgullo ver la creatividad que tienen. El video corto, tan efectivo, tan bonito, con cosas simples, pero efectivas, que tuvieron impacto en los pequeños. Y bien dice Paul, los papás. Me encantó ver cómo un papá puso en la puerta todas las actividades y le preguntaba al hijo para enviarnos el video. Entonces, el aprendizaje mutuo, el hacer al papá partícipe de este aprendizaje fue muy importante, ¿no? Creo que el apoyo de los padres de familia y las autoridades fue bastante importante. Además, proporcionamos unas ligas que son de acceso al público, tanto de instituciones formales como otras que también nos compartieron compañeros de otras entidades, donde podían tener acceso a lecturas, música, juegos, para mantener ese contacto con el idioma, ya que muchas veces el seguimiento o lo que podemos hacer a la distancia es un poco difícil, sobre todo al ser una lengua distinta, ¿no?, a la materna. Y también brindamos retroalimentación a nuestros asesores a través del equipo de oficinas centrales y en regional para darles un poco más de herramientas. Ellos enviaron una videoclase donde se les dio retroalimentación de acuerdo a lo que ellos estaban implementando entre esta situación, para aconsejarles, brindarles unos tips y ellos lo llevaran a cabo de la mejor manera. Pero creo que al final de cuentas esto es un aprendizaje y todavía nos queda mucho por aprender. Gracias. Muchas gracias, maestra Gabriela. Antes de dar continuidad a las siguientes preguntas, vamos a tomar un momento para poder leer algunos de los comentarios. Tenemos maestros que se nos están uniendo de Estado de México, Baja California, Ciudad de México, Campeche, Ensenada, Chihuahua, Jalapa, también de Hidalgo, de Chiapas. Tenemos a alguien que se une desde Florida, en Coahuila, en Aguascalientes, Monterrey, en algunas de las normales de los estados, desde Puebla y nos acaba de llegar uno de Isla de Cozumel. Entonces, nos da muchísimo gusto que se hayan unido a este conversatorio. Qué bueno que estén participando con nosotros. Vamos a intentar leer la mayor cantidad de comentarios posibles. En caso de que no sea así, al final, les recuerdo, vamos a tener la serie de preguntas y respuestas para que, por favor, sigan con nosotros aquí en este webinar. Y también saludos desde Aguascalientes, nos dicen. Si les parece bien, tenemos todavía tiempo. A mí me gustaría saber, a raíz de todas estas estrategias que ustedes han estado implementando y que han estado ayudando a los docentes, ¿han visto que estas acciones de acompañamiento han generado un cambio en la mentalidad de los maestros para migrar a lo digital? ¿Podemos comenzar con usted, maestra Isabel? Sí, claro. Gracias, gracias, Denise. Pues mira, al principio, creo que como todos, había sentimientos encontrados en los maestros, ¿no? Yo creo que en nosotros también, al saber qué estrategia implementar, al principio el mayor temor no solamente era el asunto de acceso de internet de ellos, ¿no? Del poder contar con dispositivos móviles o equipos de cómputo. Lo que su mayor preocupación era que sus estudiantes tuvieran acceso a tecnología, ¿no? El cómo establecer comunicación. Pero esto los llevó a que, como bien mencionaban mis compañeros, Gaby y Paul, nos ha llevado a que puedan ser muy creativos. Eso nos ha dado mucho gusto porque ellos mismos empezaron a elaborar algunos manuales
para que sus mismos compañeros, y pudieran, no sé, elaborar videos, elaborar presentaciones PowerPoint, audios y poderlo compartir en distintas plataformas. Y una parte muy importante que creo que, que les ha permitido esto es reconocer la necesidad de formación. Que si bien estamos en un momento en el que todo mundo tiene un dispositivo móvil, que tiene acceso a un dispositivo móvil, eso no significa que conozcamos el manejo con fines educativos de la tecnología. Entonces, esta parte yo creo que ha sido muy importante, que nos ha permitido tener un reconocimiento de lo que nos hace falta, de la necesidad que nos hace falta. El poder también tener mayor interacción con padres de familia, conocer lo que el entorno real de cada uno de nuestros estudiantes. No es un asunto sencillo, como bien lo decía Gaby hace un momento, estamos pensando que los maestros PRONI atienden no solamente un grupo escolar, sino atienden distintos. Entonces, conocer el contexto muy específico de 100, 200 estudiantes es complejo, y brindarle una atención diferenciada a cada uno en estos momentos, pues es un gran reto. Muchos de ellos se sentían las primeras semanas agobiados, cansados, pero al paso del tiempo creo que ellos mismos han establecido sus propios lineamientos, sus propias estrategias. Y yo les decía, ahora hay que poner protocolos de atención, ¿no? ¿En qué momento van a atender a sus estudiantes? Porque el hecho de estar interactuando en tecnología, eso hace que no haya límite de horario, ¿no? Eso nos hace que en cualquier momento queramos tener comunicación con nuestro maestro, que en cualquier momento del día, en cualquier día de la semana, queramos que nos atiendan. Entonces, todo este tipo de toda esta situación nos ha llevado a que ellos reconozcan una necesidad, y a partir de del reconocimiento de esa necesidad se vayan formando. Eso es algo que para nosotros fue muy satisfactorio, porque ellos mismos iban queriendo participar en distintos webinars, distintas plataformas, en donde les permitiera conocer qué plataformas, cómo iban a usar la tecnología para atender a sus estudiantes. Entonces, creo que esa parte yo la celebro mucho de los maestros, porque si bien lo comentaba Paul, en momentos complejos es donde debe emanar la creatividad, ¿no? Es donde no nos podemos quedar estancados, más como profesionales de la educación. Somos quienes tenemos una tremenda responsabilidad. No hablo solamente de los maestros de inglés, sino de todos los que estamos inmersos en esto. Y poder reconocer nuestras necesidades y atenderlas, creo que eso es algo que nos ha dado, que ha sido muy bueno en este proceso. Y además de establecer comunidades de aprendizaje, porque no estamos aprendiendo solos, ¿no? Y no estamos solos en este momento complejo, sino que también estamos apoyados por otras personas. Esa parte me ha gustado mucho, ¿no? De los maestros de inglés. Gracias. Muchas gracias, maestra Isabel. Maestro Paul, a raíz de todas estas estrategias que ustedes nos comentaron, la misma pregunta, ¿ha visto que la percepción de los maestros o el aceptamiento hacia moverse a plataformas digitales ha cambiado? ¿Cuál ha sido el nivel de aceptación? ¿Cuál ha sido su reacción? Sí, muchas gracias, Denise. Fíjate que por muchos años se han hablado sobre la integración de tecnología, ¿no? En la educación, como lo están llevando a cabo en países de primer mundo, como el país donde yo vengo, que es Canadá, en Europa, en Estados Unidos. En México siempre se ha llevado a cabo ese reto, pero no hemos tenido una oportunidad como lo presente para realmente ver el impacto que puede tener. México es un país muy, muchísima diversidad, ¿no? De lugares bien desarrollados a lugares que no, escuelas que están bien equipadas, a escuelas que ni siquiera tienen lo básico para poder estar ahí dando la enseñanza. Entonces, ¿cómo llevas a la enseñanza a una etapa ahora digital sin que haya un cierto aprendizaje en el camino?
Creo que ha sido de los informes y las encuestas que hemos nosotros llevado a cabo aquí en la coordinación, hemos visto una excelente aceptación por parte de los docentes y los asesores. Cada uno, pues en su particularidad, cuentan sus diferentes anécdotas de sus experiencias en la misma. Pero hay unas cosas que sí coincido con algunos de mis compañeras, es que el asesor, específicamente si hablamos de primaria preescolar, donde son asesores que son, no son el docente principal, ellos no tienen el directo con los alumnos cuando están afuera de la escuela, sino el docente o el docente de grado, ¿no? Entonces, ¿cómo se haga esa comunicación al alumno para asegurar que el alumno en realidad se está desarrollándose dentro de las actividades planeadas, ¿no? Si es por medio de correos, medio de WhatsApp, medio de pancartas que ponen ahí en la escuela sobre las actividades que tienen que llevar a cabo. ¿Cómo es esto? Pero la tecnología, la verdad, está siendo bien aceptada. Los docentes, como lo comenté, son gente que se pongan la camisa, que saben que es para dónde tenemos que ir. Yo creo que una vez regresando a la aula, cuando se normalizan las cosas, el trabajo en línea no se va a quedar afuera, se va a ser parte esencial de lo que va a seguir en los siguientes ciclos escolares, no solamente en la que viene, pero en los siguientes. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo globalizado. La información ya no está solamente centrado en unos cuantos materiales didácticos, sino está al alcance en la internet, en los videos de aprendizaje que hay en todas las áreas, ¿no? Por ejemplo, en ciencias se pueden utilizar un video de YouTube para que el alumno entre y vea una actividad y luego en su casa puede desarrollar esta misma actividad utilizando materiales de reciclados, si se puede decir, en su casa. En todas las asignaturas hay forma de llevar a cabo la enseñanza tanto presencial que en línea. Creo que aquí lo que tenemos que hacer es perder los miedos, ¿no? Quitar el temor de fallar, tomar el reto, es decir, yo puedo hacerlo, sé que mis alumnos pueden aprender, y hay un dicho muy, muy popular y es algo que yo siempre creo firmemente, que nosotros no tenemos que enseñar, los alumnos no tienen que aprender la forma que nosotros enseñamos, sino nosotros tenemos que enseñar a la forma que aprenden los alumnos, ¿no? Y esa es la principal para poder adecuar la enseñanza, sea presencial, sea en línea, para que el alumno se aprovecha y aprende y se siente guiado en el proceso y evaluado correspondientemente. Ese para mí, yo creo, es parte fundamental. Y esta contingencia que estamos viviendo nos ha permitido experimentar esto en la vida real. Nadie esperaba esto. Nos llegó de sorpresa, pero creo que podemos ver por los resultados que los resultados ahí hablan por sí mismo. Está funcionando, ¿no? Y no solamente hablamos de la parte digital, también se han implementado programas de televisión, programas de radio y otros medios para que la educación llegue a todos. Entonces, desde nuestra propia coordinación, buscamos la forma de fortalecer a nuestros docentes, a nuestros asesores, para que ellos puedan llevar a cabo ese trabajo y el alumno pueda tener ese aprendizaje tan significativo y tan importante que es aprender un idioma inglés. Muchas gracias, maestro Paul. Pasemos con la maestra Gabriela. Estas acciones de acompañamiento que tú has realizado en tu estado, ¿qué impacto crees que han tenido en la mentalidad de tus docentes? Sí, gracias, Denise. Creo que en la mayoría de ellos ha sido bien aceptadas, ¿no? Creo que el cambio a migrar a algo en línea, porque ya venían haciendo uso de la tecnología tradicional. Sin embargo, están migrando a una tecnología que estaba un poquito guardada para su uso personal o para aprendizajes. Y el ver cómo empezaron a preocuparse ellos por seguir formándose y todo eso, te motiva a buscarles más oportunidades. Creo que el que hayan hecho sus grupos de WhatsApp, su página de Facebook, su canal de YouTube,
y que lo tengan de acuerdo a la escuela, al grado que están atendiendo, ha sido muy bonito y satisfactorio, tanto para los niños que ven a la teacher, de todos modos, aunque no la vean en presencial, la pueden ver a través de estas plataformas. También les buscamos opciones gratuitas que apoyaran a la formación, que les ayudara a brindar este servicio en línea. Pero lamentablemente el tiempo que tenían tanto para formarse como para planear las actividades, para realizar la carpeta de experiencia o el expediente de evaluación que después iba a ser útil, ha sido muy complicado. Bien dicen los compañeros, esto nos tomó por sorpresa. No estábamos preparados como hubiéramos querido para tener toda una metodología, todos unos objetivos y una plataforma en forma, con ya muchas cosas listas para su uso. Sin embargo, los docentes han sacado lo mejor de ellos, porque sí es cierto, en una papelería van y dejan las copias, los papás pasan. También sabemos quiénes han hecho uso de taxis para enviar las actividades a sus alumnos. O bien la cartulina, esa cartulina de aquel maestro que a lo mejor no tiene contacto alguno con la escuela por la zona en la que está, pero el papá va a la medida de sus posibilidades a la escuela, copia las actividades y regresa a casa a trabajarlas con su hijo. Esas evidencias que nos mandan a nosotros nos llenan el alma, porque el ver al papá emocionado viendo a su hijo hablar en una lengua distinta, en estar aprendiendo juntos, creo que ha sido una lección de aprendizaje mutuo. Creo que estamos aprendiendo también de los maestros, estamos considerando opciones que nos han hecho llegar y que por tiempo no las podemos implementar, pero que las vamos a considerar porque pues esto todavía no se acaba. Creo que eso ha sido lo mejor. Perfecto, muchas gracias a todos. Ya tenemos poco tiempo y también debemos de cubrir la parte de las preguntas por parte de los espectadores. Entonces, me gustaría que muy brevemente, en un lapso de un minuto máximo, me pudieran decir ustedes, de acuerdo a estos comentarios, a estas estrategias, a la situación actual en la que estamos viviendo, ¿cuál es la perspectiva del futuro de la educación pública en México? Podemos empezar con usted, maestra Isabel. Sí, claro. Gracias, Denise. Bueno, creo que tenemos que tener presente que lo que antes era un reto para nuestro país, ahora es una necesidad. Es una necesidad que si bien hay una brecha digital enorme en comparación con otros países, es totalmente necesario el diseño y la implementación de política pública que mejore la infraestructura tecnológica de las escuelas, y no solamente de las escuelas, sino que también debe pensarse en la formación inicial y la formación continua de los docentes, porque se requiere una estrategia diferenciada de atención educativa, no solamente para la enseñanza del inglés, sino para toda educación básica. De nada sirve brindar un acompañamiento diferenciado si no hacemos que realmente las capacitaciones realmente signifiquen el uso de la tecnología, de manera que se brinde un fin educativo en donde los niños aprendan y la tecnología sea un medio para aprender, ¿no? Así que creo que es un reto tremendo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Isabel. Ahora pasemos con el maestro Paul. ¿Cuál es su perspectiva respecto al futuro de la educación en México? Sí, Denise, lo veo muy prometedor. Lo veo que es un reto. Fíjate que estaba pensando el otro día que tantos han dicho, no lleves tu celular a clase, no lleves tu celular a clase. Y ahora el celular se ha convertido en estos últimos 2-3 meses como la herramienta más utilizada en las encuestas que nosotros hemos implementado aquí para que la enseñanza, el proceso de enseñanza funciona en las escuelas, ¿no? Entonces, ¿cómo los paradigmas empiezan a cambiar? Ya vemos que un aparato como celular que a lo mejor no podías llevarlo a la clase porque va a ser un instrumento que distrae, ahora es un instrumento vital, ¿no? Entonces, sí, yo creo que se tiene que hacer un análisis profundo sobre la política pública en cuanto a las tecnologías y su lugar en educación
en algo tan sencillo que es un celular, ¿no? Su lugar. Pero también se tiene que enfocar que los planes y programas de estudio, las metodologías de enseñanza, y yo específicamente voy a hablar sobre el programa de inglés, tienen que modificarse. Como bien han dicho mis compañeras, no están programadas para este tipo de trabajo. Están diseñadas para estar frente a un alumno en parte presencial. Entonces, el reto que yo veo en los últimos, en los próximos años, es cómo hacer esa reinventar o adecuación curricular, sobre todo en el programa de inglés, para que se pueda adoptar de forma creciente la integración de la tecnología dentro de la enseñanza de inglés en educación en básica de México. Y no solamente dentro de la clase, sino que las actividades que llevan a casa, hemos hablado mucho sobre la clase, la aula invertida, ¿no? Donde el alumno en su hogar trabaja y luego trabaja en estudios, investigaciones, y luego llega a la clase y ahí se lleva a cabo el aprendizaje de lo que aprendió, ¿no? Y yo creo que el aula invertida, utilizando las tecnologías que estamos ahorita inmersas, es un punto aparte que podemos considerar para la futura de educación en México. Yo creo que tenga su lugar y estamos apenas en pañales en esto de cómo vamos a llevar a cabo esa nueva normalidad utilizando la tecnología en educación. Perfecto, muchas gracias, maestro Paul. Y para finalizar las preguntas, maestra Gabriela, quisiéramos saber cuál es su perspectiva respecto al futuro de la educación en el sector público en México. Gracias, Denise. Trataré de ser breve. Yo creo que en estos momentos es todo un reto. Sin embargo, creo que se están sentando las bases para atender y aprender de las condiciones sociales, sabiendo que lo imperante es que contemos con una estrategia clara, basada en lo que tenemos de infraestructura, ya que, como bien mencionaban, la brecha digital, pero esta no se cierra dotando a las escuelas con computadoras y capacitando a los docentes con propuestas nuevas y una nueva app, ¿no? Un ambiente digital se construye con un proceso integral en lo que demanda la práctica educativa acorde a las condiciones digitales y tomando en cuenta el contexto de los alumnos. Es muy importante que los docentes y asesores sigan fortaleciendo estas competencias para considerar los avances tecnológicos, los intereses, las formas de aprender de cada uno de sus alumnos, las habilidades que van adquiriendo las nuevas generaciones, las habilidades académicas de conocimiento, esas habilidades superiores y también los valores que son fundamentales para vivir. Y más que en este mundo globalizado ya no somos solamente, aunque somos mexicanos, somos ciudadanos del mundo y creo que por ahí tenemos que empezar el cambio. Perfecto, muchísimas gracias a todos. Con esta pregunta hemos concluido la serie la ronda de preguntas. Y entonces me gustaría irme a los comentarios y a las preguntas por parte de los participantes. Hemos visto que ustedes han comentado y han hecho referencia respecto a los materiales para usar en sus aulas o con sus alumnos, perdón, en sus aulas virtuales y con sus alumnos. El British Council tiene mucho material que es gratuito y que pueden descargar. En breve vamos a colocar en la misma sección de preguntas y respuestas, vamos a colocar los links para que ustedes puedan entrar. Insisto, es material que pueden descargar, que pueden utilizar en el aula virtual. Y entonces lo vamos a poner aquí para su información. Voy a leer preguntas para que ustedes nos puedan ayudar a contestarlas. La primera es de la maestra Fátima Martínez. Dice, ¿cómo se integra a los alumnos que tienen bajo recurso económico y por lo tanto poco acceso a internet y tecnología en las clases virtuales? ¿Alguien le gustaría ayudarme a contestar esta pregunta? ¿O lo elijo yo? Maestro Paul, muchas gracias. Okay. Sí, te lo contesto. Es una pregunta muy difícil. Porque si entendí bien la pregunta, dice cómo se incorpora los alumnos que tienen poco tecnología, ¿verdad? A las clases en línea. ¿Sí, así fue la pregunta? Aquellos maestros que
Dice, ¿cómo se integra a los alumnos que tienen bajo recurso económico y por lo tanto poco acceso a internet y tecnología en las clases virtuales? Yo creo que me parece que hace alusión a lo que han hablado respecto al entorno del alumno, del profesor. Sí. Sí, yo creo que ahí pues se tiene que ver la forma de lo que es importante en educación, que es la colaboración, ¿no? En nuestras clases presenciales trabajamos mucho en la parte de un trabajo colaborativo, donde varios alumnos trabajan juntos para llevar a cabo un proyecto y con el fin de aprender un aprendizaje significativo. En estos casos donde se habla sobre poca conectividad o pocos recursos, yo creo que es importante diseñar una estrategia más particular, pero a raíz de este fundamento que es el trabajo colaborativo, buscar gente a su alrededor que sí tienen los recursos que les puedan apoyar en la misma. Yo sé que la misma estrategia para uno no funciona para todos, ¿sí? Pero ese mismo alumno que tiene poca conectividad tiene el mismo derecho de aprender como los que tienen la velocidad máxima, ¿no?, de internet. Entonces, yo creo que la colaboración es la parte más importante que si el docente podría trabajar de proyectos, a lo mejor, de alumnos en el mismo barrio, donde podrían entre los papás, entre sus casas, compartir cosas y uno de ellos la sube a la plataforma, ¿no? Pero que hay maneras, nada más me ocurre este por el momento. Perfecto, muchas gracias, Maestro Paul. Sí, pasemos a otra pregunta. Es anónima. Preguntan, ¿por qué no crear una sola plataforma de PRONI donde los profesores puedan compartir, subir contenidos y se haga una compilación de buenas prácticas? Bueno, si quieren respondo eso. Es un proyecto que tiene la SEP. Pero de inicio, nosotros en cada uno de nuestros estados, voy a hablar del mío, estamos iniciando a implementar, queremos hacer un repositorio de todas las actividades, porque al final el contexto es distinto, ¿no? El contexto de cada entidad es diferente y por ende las actividades que se realizan son diferentes. Entonces, en ese sentido, queremos tener un repositorio donde puedan tener acceso no solamente nuestros maestros, sino otras personas, pero es un proyecto que tengo entendido en algún momento la SEP va a implementar, donde nosotros podamos alimentar ese espacio, ¿no? Es complejo, nosotros también lo hemos platicado, tener solo una plataforma que pueda atender a todos los estudiantes con sus características. Es muy difícil, ¿no? No sería imposible pensar en que una sola plataforma va a cubrir las necesidades de todas las entidades. Perfecto, muchas gracias, maestra Isabel. Seguimos con la siguiente pregunta, la hace Ari Ramírez. Ella es una maestra de Tlaxcala y pregunta, ¿cómo convencemos a las autoridades educativas que el docente de inglés presencial o en línea es fundamental en la transformación nacional? Aquí, si quieren, yo respondo. Yo creo que aquí es una labor muy compleja porque los directores, los maestros, los supervisores, primero tienen que conocer cómo funciona el programa. Creo que si logramos que ellos entiendan cómo funciona el programa, cuál es el beneficio de un alumno que tenga una lengua extranjera, que la domine, creo que la ventaja sería esa. La cuestión aquí es que haya esa apertura de diálogo y que podamos llegarnos de comentar o si sentarnos. Nosotros hemos hecho reuniones en las diferentes regiones precisamente para sacar esas dudas que tenían algunas autoridades educativas en cuanto a la implementación del programa. Y eso nos ayudó bastante para que pudiera funcionar esta situación. Lamentablemente tuvimos que frenarlas por la contingencia, pero creo que la comunicación con las autoridades educativas y que conozcan el impacto que tiene una lengua extranjera en el desarrollo del cerebro del pequeño le da muchos beneficios. Yo creo que tenemos que hacer mucho trabajo todavía en ese sentido porque sí falta conocimiento y apoyo en muchas ocasiones.
Muchas gracias, maestra Gabriela. Arlene de Toluca nos pregunta, ¿qué tipo de plataformas recomiendan para dar retroalimentación a los estudiantes? ¿O cuáles son las que ustedes han empleado en sus estados? Si gustas, yo puedo responder a este. Como comentó Gaby, hay muchísimas plataformas, materiales para inglés en la internet, pero algunos que más yo lo he visto y lo he utilizado, incluso en la normal le han implementado, son algunos. Uno se llama ello.org, que es ello.org, y esa es una plataforma donde se escuchan gente hablando inglés en diferentes nacionalidades sobre temas muy importantes. Y puede ser una conversación entre dos, entre tres, entre cuatro personas. Y sobre todo, esa es una plataforma para el aprendizaje de la listening, ¿no? También hay otro que es el ESL-lab, ESL-lab.com, donde tienen ya designado las actividades por nivel de competencia del alumno, los principiantes, los que están este nivel básico, intermedio, y los que están avanzado. Y también viene sobre temas que más tienen que ver con las prácticas sociales, ¿no? Y cada uno lleva, dependiendo de la nivel educativo que está, nivel de dominio del inglés que tiene el alumno, pues se va incrementando la dificultad. Son dos páginas que para mí nos han servido muchísimo. Hay muchísimos más que donde utilizan para crear, por ejemplo, worksheets. Hay muchas plataformas donde tú metes las palabras claves que tú quieres que el alumno lo utiliza y ellos te lo ponen en el worksheet en una reading, ¿no? Algo así. Entonces, hay muchísimos. Nosotros lo que podemos hacer es hacer una elaborar un pequeño repertorio y compartirlos con mucho gusto. Muchas gracias. Este es un comentario que nos dicen que el maestro o la maestra Mel Buendía comenta, sería buena idea que las normales con especialidad en inglés estén en contacto con maestros PRONI. Quiero entender que tal vez se refiere a coordinadores PRONI. Ese es un comentario. Otra pregunta que hacen es, como comentó la maestra Gabriela, se trasladó la educación presencial a distancia. Pero, ¿de qué manera se podría hacer para reducir el trabajo a distancia de los asesores externos especializados que tienen tanto alumnos? ¿Cómo hacer esa migración y a la vez retroalimentar a todos ellos? Yo te contesto si quieres. Yo creo que ahí también, así como estamos haciendo comunidades de aprendizaje con los maestros, también tendrían que migrar esas comunidades de aprendizaje con los estudiantes, ¿no? Encontrar la manera de poder hacer, agrupar alumnos de acuerdo al progreso, al logro educativo que tengan y poder en ese sentido trabajar. Porque es muy difícil, como yo se los decía hace rato, el que podamos atender uno a uno a todos nuestros estudiantes. No es un caso exclusivo de los asesores externos. Es un caso de muchos maestros de educación básica a lo cual se están enfrentando, ¿no? Por el caso de maestros de secundaria, hay muchos de ellos que tienen 200, 300 estudiantes y ahorita el trabajo a distancia está siendo muy complejo, ¿no? Entonces, creo que algo que bien valdría la pena es identificar el nivel de logro educativo de cada uno de nuestros estudiantes e ir haciendo equipos de trabajo, ¿no? Esa parte, porque al final una misma estrategia las vas a ir implementando por grupos. Esa es una estrategia que yo podría sugerirles. Perfecto. Muchas gracias, maestra Isabel. Pues bueno, debido a que ya hemos alcanzado el tiempo para esta sesión, quiero agradecer nuevamente a todas las personas que estuvieron conectadas hoy con nosotros, a los panelistas que también estuvieron participando en las sesiones de preguntas y respuestas y por compartirnos su experiencia en sus estados. Todas las preguntas que ustedes nos hicieron llegar, lamentablemente no tuvimos tiempo suficiente de leerlas, pero las vamos a compartir con los coordinadores PRONI. También nosotros nos vamos a llevar algunas preguntas a casa.
Entonces, para compartir con ustedes en los futuros webinars que les comentábamos. Recuerden que este es el primero de una serie de webinars que estamos teniendo a lo largo de los próximos semanas. Para que estén atentos, por favor visiten nuestras redes sociales si quieren conocer más información. Entren a nuestra página de Facebook, pueden entrar a Twitter. También estamos en Instagram para revisar cuáles son las agendas y se puedan unir nuevamente a nuestros próximos webinars del futuro de la educación. Muchas gracias nuevamente a todos y que pasen muy buena noche. Hasta luego. Gracias.